Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Un esfuerzo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que dirige nuestro director Wenceslao Cruz, a través del cual buscamos presentarles el proceso de lucha contra el régimen totalitario, la alta participación de un sector del pueblo cubano que nunca se plegó a la dictadura de los hermanos Castro. Así que bienvenidos, y hoy vamos a conversar con un viejo amigo, pudiera decir un viejísimo amigo, porque me remonto a los tiempos del presidio de Isla de Pinos con Vicente Fernando Fernández Roy. Repito, un gran amigo, compañero de celda. Y le decía a Wenceslao Cruz, nuestro director, le decía, creo que Raúl Fernández Rivero y Vicente son los únicos dos compañeros de celda que tuve en Isla de Pino que permanecen vivos, porque todos los otros, Héctor Llera, Pedro Forcade, Benedicto Lorente, muchos desgraciadamente ya han partido para el infinito. Pero sin más, nos vamos con Vicente Fernando Fernández Roy. Gracias por estar acá, Vicente. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. No, es un deber, porque tú tienes mucho que contarnos de este proceso de lucha contra el régimen totalitario. ¿Cómo fue que te involucraste en esto, Vicente? Yo me involucré en el año 1960. ¿A principio, a final? A principio del 60. Y fue una manera muy, muy directa, muy cómoda para mí. Yo trabajaba en esa época con Pedro Pérez Castro. Ambos trabajábamos en una compañía. Háblanos un poquito de Pedro Pérez Castro. Bueno, Pedro es es una persona que entregó su vida y su juventud a la causa, sin lugar a dudas. Que lamentablemente falleció en Venezuela hace unos pocos años atrás. Unos años, pero no mucho. Hace 4 o 5 años tal vez. No, menos. ¿Menos? Menos, sí. Y Pedro, conversando conmigo de la molestia que teníamos con todo lo que estaba sucediendo, y nada, yo le dije, hay que hacer algo en contra de esto, porque si no, después va a ser muy tarde, ya, después que yo tome mucha más experiencia en el gobierno comunista que están implantando aquí. Y me dijo sí. Y me dijo, pero tú no estás integrado a ningún grupo, a ninguna actividad. Y le dije, no. Y ahí fue cuando me dijo, yo te voy a poner en contacto con una persona que yo conozco. ¿Ya él estaba conspirando ya? Él estaba conspirando, sí. Él estaba conspirando. Y Pedro empezó a conspirar muy temprano. Pedro fue un dirigente sindical cubano, dirigente del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Se asiló en Venezuela, muy activo. Asumió la dirección de la Solidaridad de Trabajadores Cubanos. Correcto. Realmente era un hombre intenso, era un personaje muy intenso. Sí. Un excelente orador, un buen comunicador. Era un hombre que hubiera dado mucho por Cuba y a Cuba. Lo hizo desde la oposición siempre. Nunca fue gobierno, hay que decirlo sí, así. Sí. Y nada, y entonces entre las cosas que hicimos fuimos a una entrevista con un grupo de amigos, compañeros de él en esa época, del MRP. Movimiento Revolucionario del Pueblo. Y me presentó a ellos. E inmediatamente ya quedé comprometido con el grupo, ¿no?
¿Recuerda quiénes fueron las personas en la reunión? No, en la reunión... Yo sé que han pasado más de 65 años, sí, pero bueno. Sí, en la reunión no recuerdo exactamente. Fue en en aquella época en un edificio, en el Vedado, de la Juventud Obrera Católica. La Juventud Obrera Católica. Ahí nos reunimos. Y nada, y ahí comenzó después ya no nos reuníamos ahí, ya empezó la parte de clandestinaje, ¿no? Y ya la reunión era mucho más cuidadosa porque teníamos que asistir a lugares, me tocó asistir a lugares increíbles. ¿Cómo cuáles? Una vez me hablan me dice el que yo tenía de contacto en esa época, y me dice que tengo que ir a la parte donde están los muelles, de allí de Tallapiedra, a un restaurante que había, un bar-restaurante que había allí. Y nada, fui. Y cuando llego, me encuentro una persona allí que realmente me llamaron la atención, porque no era lo que uno estaba esperando, ¿no? Uno se imaginaba siempre que las personas que conspiraban eran de otro... Era otro nivel, de otra presencia. Pero no, pero aquellos compañeros eran estaban bien preparados y bien integrados, ¿no? Y me mostraron que había mucha tranquilidad, porque yo estaba comenzando. Y nada, y después vinieron las actividades normales, hasta que en definitiva al final... Yo lo que hago es que me dedico, por instrucciones de la organización, a la parte de propaganda. La parte de propaganda. Y ahí fue donde fui poco a poco conociendo las dificultades que tiene distribuir propaganda. A mí me entregan la responsabilidad de Habana Campo, es decir, de los municipios de La Habana. Y era bien engorroso porque yo en esa época trabajaba. Y bueno, tenía que repartir el tiempo entre la actividad esta y no perder mi trabajo. ¿Imprimían la propaganda ustedes mismos? No, nosotros no la hacían llegar. Mi contacto era más que nada de mantener las personas que tenían que recibirla en cada uno de los, vaya, en los municipios que atendíamos nosotros. ¿Tú le llevabas la propaganda a ellos? En alguna ocasión ocurrió que lo llevaba en pequeñas cantidades porque no se podía, en una época, estamos hablando del año... ¿Pero las imprimían dentro de Cuba, esa propaganda? Sí, claro, todo eso era hecho en ¿Y lo hacía otro grupo, otra facción del MRP? Otro que se dedicaban a imprimir propaganda. ¿Qué tipo de propaganda, Vicente? Era propaganda en lo cual se resaltaba la cantidad de barbaridades que estaba haciendo el gobierno. Es como un estímulo al que leía, era el volante nuestro, se llamaba, lo que repartíamos, era antorcha. Antorcha, sí. Antorcha, y entonces era antorcha obrera, antorcha estudiantil. Eran varias antorchas, porque había el MRP tenía muchas secciones. Cubría la parte estudiantil, la parte... Sí, estaba la sección estudiantil, la sección femenina, exacto, la sección obrera, exacto, aparte de las coordinaciones por provincia o por municipios. Sí. Y ahí empecé a conocer una cantidad de compañeros que después nos tocó enfrentar la prisión, ¿no? Personas muy, muy especiales. Pero no lleguemos a la prisión todavía, vamos al proceso de lucha contra el régimen. Sí, sí, el proceso se desarrolló con toda la cantidad de peligro que había en esa época, porque el gobierno trataba de abarcar la mayor cantidad de información a través de los comités, a través de los agentes infiltrados. Y ustedes están arriesgando eso, que el comité los podía delatar. Exacto, ¿no? Y más que el comité, existía la posibilidad de que cayera alguien infiltrado o algo. Entonces había que tomar medidas cuando ibas a las reuniones y demás. Tenías que cuidarte mucho en el sentido de los pasos que daba, porque sabías que estaba en un terreno que era peligrosísimo y que te podía costar desde una prisión hasta un desenlace violento, ¿no?
Entonces, así pasaron el año 60 completo, en el año 61. También ya hice, me recuerdo cuando Vallejo Chino, salimos Pedro y yo. Pedro Pérez Castro. Pedro, sí, Pedro Pérez Castro. Salimos por La Habana en un carro. Y cuando llegamos acá a Los Terceros estaba la cordillera de camiones que iban a ir para allá, para la zona de la guerra, vamos a decir, donde estaba la cosa en candela, como el desembarco de Girón. De la brigada, correcto. Y entonces nos llamó la atención y vimos un cuadro muy, muy desagradable, porque eran los camiones cargados de muchachos jóvenes, que eran milicianos. Combatir cubanos contra cubanos. Exacto. Y entonces en algunos casos familiares de ellos, en el piso, ellos arriba del camión, y los familiares despidiéndolos ahí. Porque ya, y detrás un cañón llevando el camión. Y nada, así aquel día conversamos y dijimos, mira, esto, si no es en este momento que se derriba el gobierno, esto va a ser muy difícil, pues mira lo que tienen esta gente. ¿Y cómo soportaste, o cómo soportaron todos ustedes, la oleada represiva esa que motivó la expedición de Bahía de Cochinos? Bien. ¿No caíste preso en esa oportunidad? No. Pero muchos compañeros tuyos sí fueron hechos prisioneros. Sí, hubo muchos que fueron prisioneros y otros que lograron, como en el caso mío, pasar desapercibido. Yo en esa época tenía una novia que después fue mi esposa, mi primera esposa. Y lo que hicimos fue que yo trataba de mantenerme lo menos visible posible. Yo, mi trabajo, tenía que salir a estas actividades que lo hacía los fines de semana. Lo hacía con lo más discreto posible. Pero lo más discreto. Había ocasiones en que ella incluso me acompañó. Y como no había muchas veces evidencia, porque yo no llevaba la propaganda conmigo, sino lo que hacía era hacer ver a los contactos que teníamos. Y cuando vino la cuestión aquella, yo no tuve problema. ¿No tuviste problema? No tuve problema de ningún tipo, de ninguno. En la cuadra donde yo vivía sí detuvieron a algunas personas. Bueno, en Santa Clara detuvieron muchísimas personas. Es más, hay estimados de que en los días de Playa Girón, antes y después, aproximadamente 250.000 personas fueron arrestadas en toda la isla de Cuba. Toda la isla. Y nosotros lo hemos dicho más una oportunidad, y lo repetimos, antes de que el dictador Augusto Pinochet utilizara los estadios de fútbol, sí, los terrenos de fútbol, para encarcelar a las personas que arrestó por el golpe militar que dio contra el amigo de Fidel Castro, Salvador Allende, antes de que Pinochet utilizara los campos como prisión, Fidel Castro utilizó los centros deportivos cubanos como prisión también. Sí, el caso de la ciudad deportiva, de la Universidad de Santa Clara, todo eso lo convirtieron en prisión. Fue una etapa muy, muy, muy difícil, porque no sabemos qué hubiera pasado en el caso de que hubiera tenido éxito la invasión, ¿no? Con muchas de esas personas que yo los tenía identificados ya como... Bueno, ya en esos tiempos habían dinamitado ellos pueblos, sí, carreteras en, sí, Cuba, habían dinamitado prisiones, sí, que habían miles de libras de dinamita en numerosos lugares para volarlos en caso de que perdieran el poder. Nosotros, después de terminar el proceso de Bahía de Cochinos, desgraciadamente con la pérdida de una serie de compañeros que vinieron en la brigada y que sencillamente fueron asesinados, el caso de la rastra y bueno, y después una cantidad de compañeros que sencillamente tuvieron que eran de los trines de infiltración y tuvieron que quedar al lado nuestro ahí, bueno, en la y estaban prisión, el sheriff. Exacto. El sheriff, no, Emilio Martínez. No, ahí el grupo muchísimos. Es numeroso. Y entonces nada,
libramos aquello, pero ya estamos hablando de abril del año 61. En ese momento yo me voy y me comprometo ya para casarme, porque vi que aquello era una situación, vaya, muy difícil para sobrevivir, aunque seguía compilando. Y entonces me casé en junio de ese mismo año. Pero antes, Vicente, perdón una digresión, antes el MRP, militantes del MRP, participaron en un acto contra la dictadura muy serio, la voladura de la tienda por departamento del Encanto. Sí, el la Encanto. Quema. Bueno, en esa fecha precisamente. Eso fue en marzo, abril del 61, ¿no? En los días previos a la invasión. Entonces sí se produjo aquello y otras cosas más que se venían haciendo en las provincias del interior. No, y en la propia Habana. Y en La Habana también. El atentado contra Flogar, contra varias tiendas. Y entonces llegó el momento del Plan Liborio, que fue el plan que se... Háblenos del Plan Liborio. El Plan Liborio fue un plan que se elaboró por la dirección de la organización para, aprovechando el regreso del presidente de Opticó a la ciudad de La Habana. Estaba de viaje. Él estaba de viaje en Angola. Entonces se preparó, muy bien preparado, un equipo que lo que iba a hacer era un atentado contra la plana mayor del gobierno, que se iba a reunir un día X en la terraza norte. Y a la terraza norte del Palacio Presidencial había un apartamento que fue el que se cogió, que directamente se veía la terraza. ¿Donde se iba a producir la supuesta reunión? Sí, donde se iban a reunir los personajes estos. Y entonces en ese apartamento se preparó, por los que participaron en ello, unas condiciones para, si se disparaba una bazuca, no fuera a matar a las personas que estaban ahí o al que estuviera ahí haciendo el disparo. Y se organizaron también unos grupos que eran los que iban a estar entre el público al momento de la explosión. Sí. Ellos empezarían a vestidos de militares. ¿Y estas personas ya contaban con la bazuca y los cohetes necesarios? Sí. Ya, supuestamente ya debe haber estado todo resuelto. Y lo que sucedió fue que no se realizó el atentado. No se sabe por qué. Hay diferentes versiones, pero evidentemente lo más importante, al margen de cualquier otra consideración, fue de que no se hizo. No se hizo. Bueno, aquello no fue como se pensó. ¿Y el gobierno llegó a enterarse de ese intento de atentado? Sí. Entonces, ahí vino, después de eso, ya vino la debacle. Porque estamos hablando de el mes de septiembre, finales de septiembre. Y ya a mí me avisan de que debo de pasar a la clandestinidad definitiva. ¿Ya las autoridades de la seguridad del Estado te habían identificado que tuviste que ir a la clandestinidad? No, porque yo no pasé a clandestinaje. Precisamente me detienen en esos días. ¿No llegaste a pasar el clandestino? No. Sí tuve reuniones con varios, con José Antonio Martínez Mariño, que era coordinador en la ciudad de La Habana, que caímos juntos, y con otros compañeros. Entonces, ¿qué pasó? Que me avisan que pasa el clandestinaje, porque evidentemente es la situación para evitar que te detengan.
Yo dije, sí, cómo que no, voy a hacerlo, pero para mí no era una cuestión de un día para otro, de que me lo dijeran hoy al otro día ya empezar el clandestinaje. Y en ese periodo, eso debe haber llegado la orden más o menos a finales de o principios de octubre, ya, porque había muchos detenidos, ya en esa época estaban presos Roberto Torres, Ya Pérez Castro había caído preso también. no, Pedro cae el mismo día que caigo yo, los dos caímos juntos. Fue un 21 de octubre del 61. Roberto Torres era un dirigente del MRP. Sí, era un líder nato. Para mí fue de los tantos, porque conocí ahí personas que sin lugar a dudas eran líderes naturales, Yo conocí a valientes. Roberto, quien murió en Venezuela. Sí. Era realmente un hombre extraordinario. Sí. Mucho talento, mucha capacidad, mucha voluntad de sacrificio personal. Sí, y mucha valentía, mucha Y muy valentía. valiente. Muy valiente, muy valiente. Y con ideas muy, muy claras sobre todo el proceso y cómo debiera de ser el proceso futuro cuando el gobierno cayera. Y nada, me fui viendo con ellos en ese tiempo. Todavía el Roberto ya estaba preso, estaba Teleforo Fernández también, Heriberto Fernández, sí Heriberto señor. Fernández. Y estaba Mario Pombo. Bueno, Mario Pombo, Matamoro y varias Sí. personas más, que no digamos su nombre porque no sabemos si viven o no, como Eduardo García Moure, que sí ya Sí, ya falleció, falleció. varias personas fueron involucradas en la quema del Encanto. Sí. Y por la quema del Encanto fue fusilado un joven cubano Sí. que trabajaba en esa tienda. Carlito. Carlos González Vidal Sí. fue ejecutado en septiembre del 61, si no me Fue equivoco. en septiembre, sí, Fue septiembre. ejecutado un hombre muy valiente también, que asumió toda la responsabilidad por la quema de esa tienda. También murió una defensora del castrismo, una Sí. señora Fe del Valle, y quiero aclarar esto, si tú me lo permites, Vicente, Sí, claro, y sí. los televidentes también, que según me narraron a mí personas que estuvieron fuertemente involucrados en la quema del Encanto, y el Instituto de la Memoria Histórica Cubana tiene un documental que se llama Al filo del machete, donde entrevistamos a Mario Pombo Matamoro, quien estuvo muy involucrado en esa operación, llamémoslos así. Ellos intentaron por todos los medios que los artefactos que habían puesto para que se quemara la tienda, que era una tienda emblemática no solo de Cuba, sino Sí, de de cualquier todo. comercio del mundo, una tienda por departamentos similares a las que vemos hoy, que los artefactos incendiarios que pusieron actuaran, funcionaran después que la tienda estuviera cerrada. Se hizo todo eso con ese propósito de que no hubiera perjuicios humanos. Desgraciadamente, después que se inició el incendio, esta señora ingresó a la tienda para buscar, según me contaron, un dinero que de las ventas del día estaba en una gaveta, en un lugar del establecimiento. Y ahí fue donde la señora murió. Pero ellos se esforzaron muy fuertemente para que nadie pereciera en el acto de sabotaje. Quiero hacer esta aclaración, Vicente, con tu permiso, Sí, porque no, 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 me está parece muy, oportuna. es muy correcta, pues nuestra lucha fue una lucha muy, muy dura, porque éramos Fue una dura, parte. pero contrario, Vicente, a las acciones del movimiento 26 de julio contra el régimen de Fulgencio Claro. Batista. Contrario a lo del 26 de julio, yo tengo entendido y he conversado con muchos de los dirigentes de la clandestinidad contra el castrismo, que ellos siempre procuraron que no hubiera bajas inocentes, de que no hubiera pérdidas humanas en las acciones de sabotaje que realizaron, que empezaron. Que de eso no se preocupaba el movimiento 26 de julio, porque hay No, muchísimas evidencias de bombas puestas en los cabarets,
de bombas puestas en los cines, muchísimas evidencias, y hay muertos por esas causas. Sí, sí, sí. Esto fue una lucha totalmente diferente, en el sentido de evitar víctimas inocentes cuando había cuestiones que tenían que ver con el terrorismo, que es lo que había en ese momento. Sí, 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 sí. Sí. Eso hay. Porque que... había un terrorismo de Estado muy severo. Sí, es que no había alternativa. Muchas personas sabían que en el caso de que fueran detenidos vinculados a cuestiones de terrorismo, eran ejecutados. Eran ejecutados inmediato. Ejecutados enseguida, en unos 48 días. Horas. Tenían una ley al efecto que, si no me equivoco, era la ley 988, donde se la aplicaban a las personas en 48 horas, eran fusiladas. Sí. Por eso te digo, fue una etapa... Sigue con el relato, Vicente, de la captura de ustedes. No, y perdona la digresión. No, es que está muy bien que se aclare eso, porque cualquiera con tantos problemas que hay hoy en día con el terrorismo y demás, puede pensar que nosotros estábamos enmarcados en ese tipo de actividad, y no fue así. No fue así. Entonces, viene la situación de la detención de parte de la organización. Y, ¿quién estaba al frente del MRP en ese momento? ¿Reynold González? Reynold. Háblenos algo de Reynold González para que... Desgraciadamente no lo pudimos entrevistar en esta sección porque ya él estaba muy mal de salud. Sí. Reynold fue un hombre con una trayectoria de lucha durante el proceso del derrocamiento de Batista, ¿no? Y era un hombre de... un intelectual, yo diría que era Reynold. Reynold reunía una serie de cualidades para un dirigente de primera mano. Bueno, fue, creo que, secretario de Relaciones Internacionales de la CTC. De la CTC. Entonces... De la CTC en el año 59. En el año 59. Y desde ese cargo, él logra coordinar con algunos... otros con ministros del gobierno. Al principio, la organización nuestra se funda bajo el auspicio de Rufo López Ferqué, Felipe Paso, Manuel Ray. Artime del RR, del MRR. Sí, no, es que me confundí en el nombre. Manuel Ray. Y otro, Rogelio Cisneros. Rogelio Cisneros, que fue una figura brillante. Una figura extraordinaria de este proceso. Y bueno, se le dio forma a la organización desde el año 60 y comenzamos a lo que estábamos, con los recursos que teníamos, a ayudar a la guerrilla, ayudar al movimiento de las casas de seguridad, porque había que, eran tantas las personas que entraban en conflicto con el gobierno, que había que ver cómo se les protegía. Y o lo llevabas por una embajada, o tratabas de entrar en una embajada con ellos, tenías que mantenerlo. Mientras se lograba ese contacto, tenía que moverse de una casa a otra de seguridad. Bueno, tengo entendido que Reynold participó muy activamente en meter en embajadas a oficiales importantes del Escambray, de la lucha armada en contra del régimen totalitario, como Evelio Duque y otros más. Sí. Él fue quien ayudó a que ingresaran a embajadas. Sí. Y ahí hubo otra de las personas que también tuvo mucha actividad en esa época, desde el punto de vista de servir de coordinador con la cuestión de muchas personas que estaban en el Escambray, muchos compañeros nuestros, fue Roberto Jiménez. Roberto Jiménez, un gran cubano, un gran patriota, un ciudadano de primera. Un señor... Y no debemos olvidar a otra persona emblemática del MRP, Eduardo García Moure. Sí, no, lo mencionamos hace un rato, tú hablaste de Eduardo. Eduardo fue un líder sindical, un hombre de una estatura... increíble. La organización tenía muy buena figura en el sentido de la dirección. Tenían una cantidad de... Yo me atrevería a decir, Vicente, que la oposición al castrismo reunió a mucho de lo mejor
de la intelectualidad y de la creatividad cubana en cualquier aspecto. Sí. Porque de verdad que todos los movimientos tenían personalidades notables. Ese mismo Eduardo García Moure llegó a ser, sin tener una base sindical nacional, llegó a ser dirigente del hemisferio, sí, del sindicato, el dirigente más importante de la Central Latinoamericana de Trabajadores, sí, CLAT. Fue secretario. Fue secretario general Eduardo García Moure. Habían hombres hombre y mujeres sencillo, con mucho talento, con mucha dedicación. Eduardo era un hombre muy sencillo, en sí, su sí, aspecto, sí, sí, muy sí, sí, directo. Era, fue un excelente líder sindical y líder. Como que tú acabas de mencionar, Roberto Jiménez. Roberto, un dirigente estudiantil nato, un líder natural, sí, como Roberto, sí, Torres. Sí, 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 sí. Ellos dos siempre para mí fueron dos figuras a las cuales admiré. Conocí a los dos en la calle. Es decir, que ya la relación nuestra venía de la época de clandestinaje. Y nada, dieron lo que parecía que iban a hacer. Lo fueron. Lo fueron. Lo fueron porque no fue solamente la lucha en la ciudad, sino después cuando llegó el momento de la prisión fueron dos personas. Vamos a hablar de la prisión, pero antes quiero que me digas cómo fue ese arresto. ¿Tú estuviste en las cabañitas? No, yo no estuve en las cabañitas. A mí me detuvieron un 21 de octubre, donde ese día hubo varias detenciones de miembros de la organización. Yo estaba en mi casa, era un sábado en la noche, y yo estaba casado. Regresé de la clínica Marfan con mi esposa, porque un ahijado mío estaba ingresado de emergencia en la clínica Marfan. Y mi mamá y la mamá de ella, que era tía del niño, pues estaban en la clínica. Estaba yo con mi padre, con mi hermana y con la hermanita de ese niño en mi casa, ahí en Santo Suárez. Y nada, llegaron en la madrugada, sobre las 2 y pico. Llegaron y empezaron a tocar en las puertas de atrás y la de adelante y la ventana, ¿tú sabes cómo es? Papá me miró y me dijo, ¿Qué hacemos? Yo le dije, no se muevan, quédense aquí, entre los cuartos, en el pasillo ahí. Y yo fui con todas las luces apagadas, encendí la sala para que me vieran. Y en el momento que abrí la ventana, que le dieron debe haber sido con la culata de algún arma, le dieron a la tablilla de la sala. Y me dijeron, no te muevas, lo tradicional que hacían ellos, que era llegar con violencia. Era la única forma que conocían. Ellos no conocen otro método. Exacto. Entonces, nada, yo después de ahí un diálogo breve ahí, me dijeron que abriera y yo le dije, sí, voy a abrir. Pero ahí hay una niña, hay una muchacha, mi hermano que tenía 16 años, y una señora, y mi padre. Y entonces, nada, cuando encendí la luz de la terraza, se formó ellos se movieron allí como una algarabía allí. Sí, como con temor de que fuera a pasar algo, ¿no? Y lo que hicieron fue sencillamente entrar. Cuando abrí, mi papá venía caminando del cuarto y le dieron un empujón y lo sentaron en un sofá que había ahí en la sala, y nada, con la misma empezaron a revolver toda la casa de arriba abajo. ¿Cómo se llamaba tu padre, Vicente? Mi papá, Manuel Fernando. Entonces, pero era un señor mayor ya, y lo dejaron ahí sentado conmigo, yo aquí y él ahí, y se fueron ellos con los muchachos, con las mujeres, se fueron para allá adentro. Cuando me dijeron que fuera nuevamente a recoger las cosas mías, la ropa, pues yo estaba con un pijama puesto. Y me dijeron que me cambiara de ropa, que iba a ir a acompañarlos un momento para firmar unos papeles de seguridad. Un montón de años después. Quinta, 14, imagínate tú esa época. Entonces, las nuevas generaciones no conocen nada de quinta y 14, después nos habla de eso. No, no, no.
Entonces, nada, salí para allá y cuando llegué a la habitación nuestra, aquello era una. Estaba la ropa toda en el piso, habían pisado la ropa, las fotos. Una foto de la voz estaba tirada y pisoteada, todo. No, no, una cosa. Eran bestias cuando entraron allí. Y nada, pero recogieron, se llevaron una máquina de escribir, se llevaron unas fotos y se llevaron algo que tenía cupones que yo había guardado de los viajes al interior, pero no le dieron importancia. Todo eso lo cargaron, ellos habían venido en dos carros. En dos carros de la época esa grandísima, del año 59. Y entonces me bajaron y me montaron, después de decirme que me despidiera, porque me iba, que ellos me traían En 2 horas. en 2 horas. Entonces papá me miró y mi esposa, oye, llévate un abrigo, que mira, que hace frío, era octubre, ya terminando. Y entonces, nada, para Quinta y 14. Y la entrada a Quinta y 14 fue muy, muy fuerte porque evidentemente ya venía preso. Quinta y 14 estaba en El Vedado. Estaba en Miramar, Miramar. Quinta Avenida y 14 Sí, Calle, señor. era donde estaba. Era una casa, ¿no? Era una residencia de las que ellos habían ocupado, creo que era un abogado, un médico, el propietario se había ido y entonces ellos ocuparon esa Y lo mansión. tenía como centro de detención de la seguridad del Estado. Sí, muchachos, tenían allí abajo en el sótano, habían acondicionado el estacionamiento en el sótano con celdas. Pero en el interín ese que entro, después que me llevan a un pasillo, me ponen ahí, que me toman los datos y demás, me siento, y era muy curioso, había un pasillo largo, y en ese pasillo lo que utilizaban era un pastor alemán, de esos grandes e impresionantes, ¿no? Y lo tenían ahí por el pasillo, el pastor iba para allá y venía para acá. Y sí me dijeron, no te muevas porque el perro Te come te crudo. come. No, no sé, no, nunca supe de ningún caso de que se hubiera comido el perro. Pero no era el momento de estar investigando esas cosas. Además, ¿para dónde ibas a ir si estabas metido en un sótano ahí abajo? Y todo Vicente, eso ¿estabas en está. seguridad del Estado cuando el rescate de Bandín? No, yo no había llegado todavía. Yo no había llegado. Óyeme, ese rescate de Bandín fue. Sí, No sé si fue. es oportuno que lo recordemos. Sí, yo no sé mucho de los detalles, No, yo pero. sí, porque entrevisté personas relacionadas con el rescate a Bandín, al gran amigo Aurelio Hernández, Yeyo Macarrón. Sí. Fue uno de los hombres, ¿te recuerdas de Yeyo? Fue uno de los hombres que trabajó en el rescate a Bandín, que era un coordinador de una de las organizaciones más importantes a la época, el MRR, que estaba preso. Y ellos se vistieron junto, y me perdonan, ahora no recuerdo el nombre, junto con un mártir de la lucha contra el castrismo, se vistieron de militares, se personaron en Quinta y 14, se hicieron pasar Con como oficiales oficial. que venían a recoger a Bandín y sacaron a Bandín de la seguridad del Estado y Bandín vino para el extranjero. Unos meses después, el líder de esta operación murió tratando de hacerle un atentado a Carlos Rafael Rodríguez. José Martoris, un héroe de la lucha contra el castrismo, murió, le explotó, cayó sobre una granada que llevaba en las manos Ya. y ahí falleció. Yo no estaba preso. Eso No estabas fue. preso. Eso fue creo que a mediados del 61. Por eso yo caí en octubre. Y nada, después ya el proceso fue los interrogatorios. ¿Te tocaron los paredones en la cabaña? Sí, claro. En el libro precisamente De yo eso vamos a escribo. hablar del libro en breve. Sí. Pero háblanos de tu experiencia en la seguridad del Estado cuando fuiste extradado para acá. Háblanos de eso. No, la seguridad del Estado era un estado, vamos a decir, de allí, muy, muy, muy dramático. Las celdas eran pequeñas,
la celda que me tocó a mí fue la número 2, en la cual el supuesto jefe de la galera era el Checo. El Checo era un personaje. Era un personaje muy circunspecto, muy raro. Sí, muy, muy raro. Muy, muy, muy raro y muy complicado. Y allí habían varios compañeros que yo no los conocía porque eran del, unos de 30, otros del R. Y estaba Echemendía Santiago, el doctor Santiago Echemendía, que vivía médico. En médico, sí. Espirituano. Sí, una excelente persona, sí, en todos los sentidos. Y un líder nato. Estaba Ismaelito Hernández Arduy. Ismael recientemente fallecido, también sí, director del instituto. Sí. Y ¿cómo se llama el otro que era socio de él? Alfredo Elías, ¿no estaba ahí contigo cuando...? No recuerdo, Alfredo, no creo que estábamos en la misma celda. Sí, después recuerdo cuando fuimos en la cabaña, sí estuvimos y después... Estuvieron juntos en la cabaña. Y fuimos juntos para Isla de Pino también. Pero no, ahí no recuerdo a Alfredo. Pero fue una situación. Cuando tú entrabas a la celda, que te abrían la reja para entrar, había una pared frente a la entrada. Del lado de izquierdo estaban lo que eran unas camas, las pocas camas que habían allí. El resto dormíamos en el piso. Y había un... Esa es una constante. Sí, no cambian. Y el área era una pequeña área que tenían una cortina de oyute de eso colocada allí, porque ahí era donde estaba el inodoro y estaba la duchita para bañarte. Cosa que había que aprovechar en el momento que venía cuando había agua. Cuando había agua. Entonces, nada, en la pared había un crucifijo arriba y después decía que los compañeros que habían estado, los mártires que habían estado viviendo en esa celda. Y era una lista que comenzaba arriba, hecha con grafito, con lápiz de grafito. Así, y terminaba casi al llegar al piso. Es decir, que la lista era interminable. Larguísima, como son los muertos del castrismo, interminables. Y bueno, te impresionaba cuando tú llegabas y veías aquello. Aquí por aquí pasaron héroes suficientes, sí, que dieron su vida en este lugar. Y así eran, los interrogatorios fueron muy, muy fuertes. Te trataban, yo fui a muchos interrogatorios en esos días, aunque ellos hicieron los interrogatorios mañana, tarde y noche a veces, no te dejaban ni dormir. Sí, era un ritmo muy intenso. Un ritmo muy intenso. Y por ejemplo, yo no estaba en actividades de terrorismo, no era mi actividad dentro de la organización. Como te he dicho, yo era la parte de esto de propaganda. Sin embargo, un día me llevan a un salón. Hay dos funcionarios del ministerio, dos guardias. Y lo que tienen arriba de la mesa allí es una metralleta, una pistola Colt, una granada de mano. Bueno. Pura intimidación. Sí, pero te impresiona porque no había más nadie en la habitación. ¿Cómo no impresiona? Entonces, eso me recuerda, vuelvo, que estas son anécdotas. Ustedes perdonen. Me recuerdan, pero las cosas hay que decirlas porque se pierden. Sí. Me recuerdan cuando a mí un día me citan en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Y la directora, que quizás está aquí en el destierro porque el mundo es así. Sí. Recuerdo que se llamaba Martina, no digo su apellido porque... Sí, no, no lo conozco, no lo conozco el apellido porque esto fue una realidad. La directora estaba vestida de miliciano, la directora del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, vestida de miliciano, y lo primero que hizo cuando yo entré a la oficina fue blandirme un fusil Checo R2, como queriendo decirme, ¿tú qué haces aquí con el fusil en la mano? Sí. Porque es que era la política de intimidación, de meter miedo, más nada que eso. No, allí en el interrogatorio ese,
Nada, me tuvieron ahí unos minutos ahí, estarían viendo, pues, había un espejo al lado derecho mío, en una pared había un espejo, y detrás del espejo ese, de haber estado, seguramente vieron la reacción que yo tenía. Y al final entraron dos interrogadores y me preguntaron qué me parecía en la sala. Yo dije, no, no, no sé, no sé tú qué cosa es. Yo está haciendo uno el tonto, ¿no? Porque esto era tuyo. Digo, no, no tengo que ver nada con esto ni con nada. A ti no te ocuparon nada y ellos dijeron que eso era tuyo. Entonces me dice, ¿y esto? Y entonces me saca unas hojas, unos volantes del directorio, de los volantes del directorio, que era la trinchera Trinchera del directorio, del sí. directorio. Y me cogen los volantes y entonces uno de los interrogadores me dice, mira, esto no es tuyo. Entonces yo le digo, no, no sé, eso no. Y entonces metió dentro de una gaveta la mano y sacó otro paquete Que era de la antorcha. antorcha. Y me dijo, no, nosotros sabemos que eso no es tuyo. Esto sí es tuyo, esto es lo que tú distribuías en Habana Campo. Es decir, que en esos momentos ya sabían de que yo estaba comprometido, ¿no? Y nada, ahí fueron otro de los momentos bien desagradables. Fue un día que me llevan por el mediodía y a otra habitación. Y cuando estoy en la habitación, estoy solo también. Y entonces de pronto se abre la puerta por donde yo había entrado. Y entonces traen a un compañero nuestro del cual tengo unos recuerdos, porque es un hombre valiente, un dirigente de primera línea, fundador de la organización, y había conspirado contra el gobierno de Batista, y era un personaje bien interesante. Pero lo destruyeron en las casitas, lo traían de las casitas. Y me lo trajeron venían dos guardias, uno lo traía agarrado del pelo y el otro lo Lo habían traía tenido aguantando. Sí, preso en la cabañita. pero acabado. Entonces lo trajeron y vaya, yo estaba sentado. Y entonces a él entra y entonces lo traen y cuando está frente a mí lo agarran así fuerte y me lo pegan así enfrente a mí. Y me dicen, ¿lo conoces? Y yo le dije, era Fernando Rojas Peniche. Pobrecito, un hombre valiente, Valiente, sí. un hombre Pero valiente, con una. Pero lo lo destruyeron, aplastaron, lo lo que tú aplastaron, dices. sí. Venía todo demacrado, golpeado. Fue una impresión de lo Las más. cabañitas fueron centros de reclusión del castrismo, donde se cometieron una cantidad de abusos similares a los que se produjeron en los campos de concentración que el régimen creó en el Escambray al norte de las villas, para poner solo esos ejemplos, como el Condado, lugares así. Eran lugares donde los derechos humanos que en Cuba no se conocen, allí se violaban aún sin que existieran. Y nada, y entonces él dijo, le dijeron, mira, lo conoce, ¿verdad? Y entonces dijo que no. Él dijo, no me conocía. Fue muy valiente, muy Dijo que no valiente. te conocía. No. Él dijo, no, no, no. Entonces se Fernando volvieron. falleció ya, Sí. Vicente. Lo sacaron. Lo sacaron de allí violentamente de la habitación porque ellos parece que querían que él dijera que sí, que me conocía o que yo dijera que lo conocía. Pero Eso es como lo que no querían para lograron, involucrarlo más. claro, es la etapa en que ellos están buscando. Y yo seguí con mi misma de que no, que era un error, que yo no tenía nada que ver y así me mantuve. Hasta que una noche, unos días después Estos de. relatos están aquí, en este libro. Los Sí, Agujeros Negros. sí. Es un libro de Vicente Fernández Roy. Él aquí quitó al Fernando, que era el que más le decía yo a él Sí. en la cárcel. Este libro, Los Agujeros Negros, es interesantísimo. Yo se lo recomiendo. Está editado por otro compañero de presidio, Ángel Defana. Y dice aquí debajo:
vienen a presenciar la muerte. Son los tonos turbios del alma humana, endurecidos por un cruel desprecio a la vida. Y eso es lo que ha sido el castrismo siempre. Un centro de desprecio a la vida y a la creación del hombre. Vicente, el libro está fabuloso. Nuestro común amigo José Antonio Albertini quedó prendado él en cuanto lo leyó. Sí. Vamos a ver si hacemos una pronta presentación. Correcto. De este libro. Vicente, de la Quinta y 14 te mandan... Al Príncipe. Al Príncipe. ¿Y eso que te mandaron para el Príncipe, bueno, no para la cabaña? Me mandan a Príncipe, entre otras cosas, porque ellos quieren un careo en el Príncipe con la persona que me había delatado. Ellos me llevan al Príncipe para ese careo. Me llevan a mí y a otros más. ¿Llevaron a varios? Sí, llevaron a varios. Entonces, así fue. Yo llegué en la tarde. Llegué al Príncipe oscureciendo, ya era de noche. Y en la madrugada, como 2, 3, 4 horas después, me sacan de una celda allí, que estábamos allí en el piso. Y con la misma me llevan para un salón que estaba, había una mesa en el salón, y en la mesa esa estaban los jefes de la seguridad en esos momentos, en la parte de los interrogatorios. Estaban ahí sentados con todos los expedientes arriba de la mesa. Pero antes de llegar a la mesa, del lado de acá, yo cuando entro no me doy cuenta que hay nadie. Porque está la luz que donde están los... Hay luz donde están sentados los esbirros. Sí, no, y lo otro es que del lado de ellos, un poco más allá a la derecha, están Roberto Ramírez y este... Roberto Ramírez, el que estuvo en Venezuela después. Sí, fue de visita. Sí, sí. Robertico Ramírez. Y estaba este muchacho que era coordinador de los que trabajaban en los restaurantes. Elio Jorge. No. Bueno, yo tengo mi memoria. No, la mía no es mucho mejor tampoco. Es horrible. Y nada, y cuando miro, los tienen desnudos, y están con un guardia cada uno atrás, y están así, sentados en el piso. Los dos. Sí, y un aire acondicionado grande, como el mueble este así, grande. Y ellos sentados de frente, con un frío. Después yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, y dicen que se estaban muriendo de frío ahí. Y en la entrada, yo no me doy cuenta que hay un banco largo. Y ahí estaba esta señora que me... ¿Que es la que te delató? Sí, sí. Entonces, ¿vive quien te delató? Sí, sí. No voy a hacer comentarios. No. Simplemente no he preguntado nombre. Porque yo sé quién es, pero si tú no lo quieres decir, estás en tu derecho de callarlo. No, yo prefiero no mencionarlo. Fue muy, muy triste. Entonces, nada, ella, cuando yo estoy ahí mirando a los oficiales que están con una cara de pocos amigos, ¿no? Y ella me dice Raúl, el nombre de guerra mío era Raúl. Y me dice, Raúl, ya todo está perdido, no sigas insistiendo en negar las cosas. Que ellos lo saben todo, ellos, porque eran adivinos. Sí, sí, ellos lo saben, así que no. Y entonces ahí salta un teniente, que era Fernando, que era teniente investigador ahí, y estuvo en el juicio también. Y entonces me encara y me dice que tengo que decir ante eso, que de dónde yo conozco a esta señora. Y entonces yo le dije, sí, yo la conozco, claro. Si nosotros éramos amigos y fuimos a fiestas juntos y tuvimos
Le di a entender como que teníamos un coqueteo. Coqueteo y eso. Cosa que no había nada de eso, pero había que salvarse como alguna mentira. Y entonces me dijeron, ella me dijo, no, pero habla, si ya no. Pero ellos no tenían mucho interés en mantener, porque ya tenía las declaraciones de ella. Y con eso es más que suficiente. Sí, y la declaración me la habían leído allá en el G2. Déjame hacerte una pregunta, Vicente, sin no abordo el nombre. Sí. ¿Tú consideras que esta persona se acobardó en el proceso o colaboraba con el régimen? No, yo me inclino a pensar que ella estaba conspirando y como es natural, estaba en una posición muy delicada porque ella tenía un cargo un cargo importantísimo. Importantísimo sí. En la organización que lo obligaba a viajar por las provincias y demás. ¿Tú consideras que ella se acobardó? Sí, es que la torturaron de una manera bien, bien, bien fea, bien fea. Las cosas que se supieron después con personas que coincidieron en las casitas con ella y esas mujeres las maltrataron demasiado. Es que los esbirros castristas eran crueles, pero con las mujeres eran más crueles todavía. Sí. Hay que decirlo, el presidio de mujeres por eso fue tan difícil, mucho más difícil, mucho más malo que el de los hombres. Sí. Yo tuve la... Cuando yo llegué al salón de que me... En el G2, la noche que me detuvieron, nos llevan a un salón. Y en ese salón, cuando llego, lo primero que me encuentro es a Isabelita Tejera García. Una gran mujer. Una mujer más fabulosa, sí, de coraje, valor, vaya. Sí. Única. Sí. Extraordinaria. Isabelita estaba allí y cuando nos miramos así, en el salón, ella me debe haber hecho algún gesto con los ojos bonitos, esos verdes que tiene ella. Una mujer de verdad encantadora. Sí, en todos los sentidos. Entonces me... Y nada, y después no nos vimos de nuevo hasta el juicio. Vicente, ¿cómo es tu llegada a la cabaña para ir? Bueno, en El Príncipe nos tienen ahí hasta diciembre, sin que sepan nada mi familia de... O sea, estabas virtualmente desaparecido. Sí, desaparecido. Estábamos en un salón en la azotea. A un lado estaban los enfermos de la brigada. De la brigada estaban en un salón contiguo al nuestro, que se portaron muy bien con nosotros porque nos mandaban, cuando había oportunidades de coincidencia. ¿Los presos de la brigada? Sí, y nos mandaban cuchillas, jabón, lo poquito que ellos tenían. Porque la ellos solidaridad estaban... del presidio sí, es sí, única. Sí, ellos se portaron con nosotros allí de maravilla. Y nada, ahí estuve hasta que un buen día... nos llevan para la cabaña, íbamos Reinaldo Saín. Fue en ese viaje, iba Roberto Ramírez y yo. Íbamos en un carro de G2 y Saín iba en la parte de adelante junto con el jefe de... Saín ya falleció también, ¿no? No sé, no creo. Saín se fue para California. Sí, vivió en Los Ángeles. Yo no sé si vive o falleció. Sí. Él era mucho mayor que nosotros también. Sí. Entonces, el viejo Luis, el viejo papá, que estaba preso junto con él, que es un señor mayor ya de 50 y pico años. Entonces, nada, nos llevan para allá y la entrada a la cabaña fue... Ahí yo explico todo eso. Y fue muy dura la llegada a la cabaña. Fue muy dura. ¿Qué llegaste en los años de mayor fusilamiento en la cabaña? Bueno, llego en diciembre 4 de diciembre. Llego, nos sacaron por el comienzo de la tarde y nos llevaron. Fue muy simpático. Yo voy a oír la historia de que están en lo que es la calzada de donde está el paseo de ¿cómo se llama el paseo este que desemboca en el mar? El famoso paseo de La Habana, de donde está frente a donde está
La efigie de Martí. El Prado. El Prado, en el Prado. Entonces, nada, la impresión aquella cuando entré a la galera que me tocaba, que era la galera 9, y ver las condiciones. El hacinamiento era sí, terrible. Sí, las condiciones inhumanas, aquellas camas, tres camas, una arriba de la otra, y un espacio pequeño entre unas y otras, o las camas pegadas. Y para hacer sus necesidades era... No, un baño allá para... Y habíamos 100 y pico de hombres, 200 hombres por galera. Vicente, y para mí lo más traumático de todo eran esas ejecuciones nocturnas. No, eso es... Que por dicho sea de paso, la recoge muy bien nuestro compañero ya fallecido, Manuel Villanueva, en su Himno a la Montaña. Villa fue un hombre esos fusilamientos, esas ejecuciones. Villa, aunque no lo fusilaron... Lo vivió y lo padeció con gran intensidad. Porque era un hombre con una capacidad intelectual y creativa, un músico con unas condiciones tremendas, y sin embargo vio cortada su vida. Vicente, creo que hemos llegado al final, si no tienes algo más que decir. No, la etapa de la isla, pero bueno. Pero dilo brevemente, que la experiencia de la isla, ¿cuál es? La experiencia de la isla fue sencillamente la experiencia más maravillosa que he tenido yo en todo el proceso de casi 17 años que estuve preso. ¿17 años estuviste preso? 16 y pico. Entonces, fue una etapa maravillosa dentro de todo el dolor que nos produjo y toda las cosas que nos tocó vivir, como ver compañeros nuestros que asesinaron. Pero también te dio la oportunidad de conocer una generación. Y de conocerse uno mismo también. No, y una generación de hombres que eran admirables. Admirables. Y no voy a mencionar, porque tendría que... Ahí la lista es interminable. Era interminable. Fue una epopeya que... Y nada, y tuvimos que enfrentarlo y lo hicimos. Y en la lucha por la isla, por lo que fue el presidio de Isla de Pino, yo estoy convencido de que nosotros tuvimos un éxito. Esa es la convicción que tenemos mucho, de que el éxito fue... Lo hubo que cerrar porque no nos iban a vencer. Vicente, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero recomendar una vez más el libro de Vicente Fernández Roy, Los Agujeros Negros. Es un libro donde él cuenta parte de su historia y está comprometido a hacer un segundo libro donde se amplíen las informaciones y donde continúe el relato. Vicente, muchísimas gracias. A ti, Pedro. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Hasta la próxima. Gracias.